Un nuevo episodio, un nuevo directo, no estoy escuchando esto, un momentito. Ahí está escuchando. Bienvenidos a un nuevo directo de una nueva serie que es Fénix, vuelve Fénix, ¿vale? Vamos a darle una probacita, ¿vale? A Fénix 7 eras. Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Antes de empezar, que todo el mundo sepa que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Lo explico un poquito del server. Y me podéis acompañar en los directos, ¿vale? Todos los días a las 8 horario español. Y si hago doble directo, un poquito antes, ¿vale? Una horita antes, ¿vale? Pues aviso por todas partes, aviso por Twitter, por YouTube, por todos lados, ¿vale? Entonces, por favor, venid, que es gratis, ¡gratis! Sumachos, que es gratis, y nos pasamos aquí, nos echamos unas risas. Sumachos, Fénix 7 Eras, un servidor multijugador que puede jugar todo el mundo que esté viendo este vídeo, todo el mundo que le salga del huevo puede jugar aquí. ¿Cómo se juega? Ahora lo explico dentro del jueguito, dame un momento que entre porque todavía no he entrado, todavía no sé muy bien de qué va. Vamos a ver, ¿vale? Pues vámonos. ¡Vámonos! Te pone tips y de todo. Es un servidor de mods, ¿vale? Para el que no sepa. Mods. Pues vamos a ver. Es un paquete de mods bastante tocho. Bueno, bastante tocho. Tiene mods, ¿vale? Tiene unos cuantos mods. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque va por eras. Y cada era dura un poquito. Un porcentaje, ¿no? A ver. Hola, Grotes. ¿Qué tal? Bienvenida. Vamos a ver dónde aparecemos. Bienvenido. Que sí, que te calle la boca. Armin, hola. Vale, ¿qué tal, moreno? Míralo, Armin. ¿Sabéis que te quiero? Míralo, qué mono es. Con la cabeza ahí de Charmander, ¿no? Bueno, este es el spawn. Voy a dejarle un poquito la música, por favor. Vale. Y vamos a ver lo que hacemos, machos. A ver, os explico un poquito, mientras duerme la gente. Tiene que dormir todo el mundo, hacerse de día. Vale, espero que no, ¿eh? Vale, de momento parece que en el spawn no spawnea nada hostil, menos mal. Y a ver cómo empezamos, porque no tengo ni idea de cómo empezar, ¿eh? Entonces, sí, empezamos así directamente a la locura y ya está. Un momento que cambie los controles. Autojump no, ¿eh? Autojump no. Off. Off. Sube solo. What? ¿Y esto que subo los bloques automáticamente, tío? ¿Cómo puedo quitar esto, tío? No me gusta. Me gusta apretar el espacio. No sé cómo quitarlo. Bueno, ya lo quitaré en un futuro. Bueno, son machos. Hola, Tessa. Hola, LSRU Games. ¿Qué tal? Hola, Kit. ¿Por qué te cambias todo el rato? ¿Existe? Eso sí. Todavía existe. Vale, este es el servidor público, ¿vale? Entonces, si queréis entrar, yo sé que estáis, pues, invitadísimos, ¿vale? Simplemente ir al canal de Fénix. Investigar un poquito, ¿vale? Tenéis un vídeo y todo que he hecho auto, entonces. ¡Oh, coño de la madre! ¡Uh! Se ha caído la esta, tío, se ha caído la cámara. Oye, ¿qué pasa, tío? Tengo un fantasma en la casa, ¿lo habéis visto, tío? Me ha asustado un huevo. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado, tío? Está puesta encima del trípode, ¿cómo se ha caído, tío? Es por la cámara, ¿te imaginas? Que se revienta la cámara. Por favor, no. Aquí está. ¡Hostia, tío! ¡Coño, que viene un puto zombie! ¡Mira! Pero dicho, tío, pero... ¿Estos son piedras, tío? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo coger? Ah, son como piedecitas. Rocas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, las arañas! Están todos los bichos modificados. No, 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 no. Espérate, vamos a pensar un momento sobre lo que estamos haciendo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hemos empezado de noche y está la cosa rancia, ¿eh? No sé cómo empezar, socorro. Me ha ayudado 5 bits, muchísimas gracias. People, no te asustes, fui yo que entré con todo el flow ya. Me caga gaming, ¿qué tal? ¿Qué susto la cámara? Joder, pues me asusto yo, que me ha caído aquí encima del móvil. A ver, ay, Dios mío, qué susto, por favor. Ya empezamos mal, ¿eh? Yugi, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Voy a matar a este a hostia limpia. A ver si no me trolea de internet. Porque no va a parar de perseguirme. Hostia, qué guay, tío, ¿no? La animación de los bichos, tío. Ojalá tuvieran. Me queda de verdad animaciones así, tío. Porque los bichos así sin animación. Mola mucho más así, ¿eh? Vale, vamos a cambiar esto. Y vamos a poner otra musiquita. Que el copyright me ataca. Es igual un poco el copyright. Mira a la gente. Hay un montón de gente conectada, gente. ¿Lo veis? Entonces, si queréis darle. Ya hay gente, un montón de gente conectada. Que realmente con tener Minecraft Premium. Ya vale, mira la gente por ahí. ¡Qué guay! No sé cómo empezar, ¿eh? Pero no me gusta ser asesinado por nada, si es posible. Bueno, voy a empezar pues talando un poquito, haciéndome las cositas principales que me haría en un mundo normal. Y hasta voy a ir para acá, ¿eh? Pasa que la puta, tío, que hemos entrado de noche, tío. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad que hemos entrado de noche! Vale. ¡Qué casualidad! Que me encanta la casualidad de hacer este juego. A ver.
Vámonos. Hola, buenas huracanas, bienvenidos. ¿Los caballos dan comida? Pues de puta madre, tío. Mira, voy a talar aquí un poquito. Con eso se hacen espadas. Vale. Algo me dice que llevo bastante lag. ¿Qué pasa, tío? Oye, tío, ¿y mi madera? ¿Y mi madera? ¡Hostia, nutrición! Necesito comer un poquito de todo, ¿no? Para mantenerme sano. Oye. Uy, 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 uy. Esto va a ser una movida muy loca, ¿verdad? Esto vamos a tener que ir cogiendo piedra y palos, supongo que con las hojas. Míralo, tío. No se empieza de normal como Minecraft, ¿eh? No se empieza de normal como Minecraft, tío. Vale. ¿Y con esto me podré hacer algo? ¿Cómo me puedo hacer un crafteo de algo, tío? Cualquiera para romper... ¡Hola, Blay! Blay también está jugando, Blay. Rogelio. No llegas nada, el tag es cabrón, vale. Revive entre los muertos como Fénix. Fénix siempre revive, supuestos. Bienvenidos a todos los que estáis pidiendo. A ver. Hazel, bienvenido. O bienvenido. Bienvenida, no lo sé. Hacha, ya, pero el hacha no tengo mesa de crafteo. ¿Cómo me hago el hacha? Pregunta. No puedo tener mesa de crafteo. Y no sé cómo obtenerla, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Quizá así con tres. Aunque no tiene sentido, ¿no? No, con una no vale. Con esta... ¡Ah, Crafting Rock! A lo mejor es con esto, ¿no? A lo mejor es con estas cosas. A lo mejor es con estas cosas, ¿eh? Se usa en el Workstump. Vale, no sé lo que es el Workstump. Vamos a buscarlo, ¿eh? Mira los crafteos, voy. Vale. Workstump, esto es. Necesito Dark Oak y Chopping Block. Madre mía, ¿para qué me estás contando? A ver, tenemos como un mazo. Flint, a ver, cuidado, espérate, ¿eh? Cuidado, espérate. Tomahawk, joder, qué guay, ¿no? Vale, ahí de Flint. Plan Win, vale. Hostia, qué guay cuando se rompen las cositas, tío. Mira. Vale, tenemos que coger unas cuantas cosas, ¿vale? Porque necesitamos hacernos herramientas de Flint, parece, al principio. Y no vale de estas. A ver si encuentro Flint por ahí. Mira, aquí hay Flint. Pero qué putada, tío. Tío, no quiero romperlo aquí bajo la... Me cago en la puta. Pero te voy a venir para que se rompe mucho más rápido. Vale. Y rompo unos poquitos de Flint. Ahí está. Y nos hacemos unas herramientas, ¿no? De puta madre. Vale, pues parece que tengo que hacerme herramientas de Flint primero, ¿eh? Ya sabemos que no es la que va a dejar. Mira, bro, para seguir los pasos. ¿En logros? Ah, vale, no lo sabía, ¿eh? Ya no me importa, que no sé muchas movidas de estas. Logros. ¡Hostia puta! Vale. Tutorial. A ver. Craftea un Flint Hatchet, ¿vale? Para cortar. O sea, lo primero que hay que craftearse es esto de aquí. Vale, parece sencillito. Espérate, necesito... Esto simplemente va por probabilidad rompiendo, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿Cómo tengo el Flint este roto? No sé cómo los tengo, ¿eh? Quizás es como Minecraft normal y rompiéndolo muchas veces hasta que salga. No lo creo, ¿eh? No lo sé. No vale grava. Así no te dará Flint. Voy a ir contigo. Podéis vivir al lado mío si queréis. Esto podéis entrar todo el mundo. O sea que podéis vivir al lado mío si queréis. No sé dónde voy a poner la base todavía, ¿eh? Para Flint necesitas filtrar la grava. ¿Me estás contando, loco? A ver, un momento. Vamos a verlo. A ver, Mesh You Flint. Aquí está. Vale, necesito hacerme esta especie de malla primero. Vale. Para filtrarlo, ¿no? ¿No era así? ¿Planty? Ah, se usa con... Ah, es con tres. Cállate la boca. Es con tres, tío. Zeki, ok. Bienvenido al directo. Gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido. Vamos a empezar este survival aquí en el servidor. En el survival de Fénix.
Pero que te unas, tío. Que es público, para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto no será en tierra movida, ¿verdad? Vale, no. No sé lo que es, pero me da mal rollo, ¿eh? Porque me muevo más lento. Vale, vamos a coger unas cuantas más. Para la fibra. Y esto en teoría lo juntas así. Vale. Y te sacas esta que en teoría es más fuerte, ¿no? Vale. Y ahora con esto el Grass Fiber Mesh este podré filtrar, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo uso? No sé cómo usarlo. A ver. El inventario. Un crafteo. Ah, vale. Simplemente lo pones aquí. No lo sé. Chest. Lo mismo necesito hacerme. No, esto hasta el momento no puedo. Vale. El Flint los tengo así. Sí, es así, ¿no? Vale. Si es así. Ahora. No sé por qué no me dejaba, tío. Vale, voy a dármelo todo. Y ahora, en teoría, para usar... para sacar el Flint este... Flakening World. ¿Cómo? ¿Hay que romperlo? ¿Cómo? ¿Hay que romperlo? ¿Cómo es esto, tío? Le tengas con una piedra. ¡Ah! Amigo. Claro, lo estoy pegando contra tierra, lo mismo no va a hacer nada. Un momento, ¿eh? Aquí hay un agujero que alguien ha acabado. Pues así voy a romper la piedra. Ah, vale, pegándole muchas veces hasta que salga, ¿no? Vale. Ya lo pillo. Clicando muchas veces. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya están todas. 6. Míralo. La gente. Hay gente metida, ¿eh? No está mal, tío. El suelo bastante bien. Vale, la primera. Hatchet. Vale. Se hace con esto. Ok, pues nos vamos a hacer la primera herramienta, que es esto. Y esto en teoría es para cortar. ¿Cortar madera puedo? ¡Ojo! Puedo, ¿eh? No tiene pinta de que tenga mucha durabilidad, pero mira, no está mal, tío. ¡Qué guay, tío! Vale. Estamos. Muy fuerte ahora mismo, ¿eh? Madre mía. Muchas gracias por ayudarme. Que no me entero de nano, se demos, ¿eh? Entonces, ayudadme, por favor. Sed mis serpas. Discord de Fénix, hay un vídeo de cómo meterse así en el servidor. A ver, tanto en Twitter... como en YouTube de Fénix, ¿vale? Tanto en su Discord también, tenéis el vídeo de cómo instalarlo, ¿vale? Os lo explico yo, ¿vale? Te he dicho que lo iba a explicar al principio, al final se me dio la pinza. A ver, lo único que tenéis que hacer es instalar la aplicación de Twitch de PC, o sea, la aplicación, o sea, no a través de Google Chrome o vuestra página de internet, no, la aplicación, descargar la aplicación, y desde la aplicación podéis ir al apartado Minecraft, al apartado modificaciones, ¿vale? Modificador, que son los mods. Y es que hagáis el pad de Sef6. ¿Cómo se llama? No sé cómo pronunciarlo. Lo tenéis en el tutorial, ¿vale? Se llama. Se llama SefTechH, ¿vale? No tengo ni puta idea cómo se pronuncia, pero mira, lo he pronunciado así. Y básicamente, pues así lo descargáis y ponéis la IP, que os da ahí. Y ya está, tío. Y para adentro. Y para adentro, sumachos. Oye, qué guay, los arbustos solas. Son como mini arbolitos, tío. Esto está bien hecho. Uy, papas. Las papas me las llevo, Las papas me las llevo, Mari Carmen. Vale, supongo que rompiendo con estas cosas. Con esto me dará más fibra. No tiene pinta. Creo que da un poco igual, con que lo rompa. Uy, qué bonito este bioma, ¿no? Oye, qué bonito este bioma. Un poco de carne vendría bien, Hostia, si les pegas te sueltan plumas, tío. Oye, qué bonito todo, tío. Vale, me gusta. Vale, me tengo que hacer un horno. ¿Con esto puedo picar piedra? Pregunta. Porque no tengo ni idea,
No tengo ni idea. Vale, tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos esta movida. Y el chopping block, no sé lo que es, tío. Chopping block. Recipe. No sé cómo ver la recipe del chopping block, Chopping. No lo sé. Nos podemos hacer esto para defendernos. O oh, de hueso. Bueno, podemos hacer un montón de cosas, Una hoguera. Pero por favor, por anoche. Dime que no voy a pasar frío por anoche, tío. Dímelo, por favor, A ver. No, tienes que hacer la mesa de crafteo, vale. Pues no hacemos la mesita de crafteo de toda la vida de Dios. ¡Oh! ¡Ah, que se hace así! Yo qué sé, tío. Vale, esta es la mesa de crafteo, ¿no? De este. ¿Qué ha pasado? Cuidado, Oye, qué guay, tío, la mesa de crafteo, ¿no? Enamoradísimo de la mesa de crafteo. Un poco más cara que la mesa de crafteo normal. Bastante más cara, pero bueno. Vale, es solo un tronco en la mesa para el chopping, vale. Para hacer planks. Aquí hay alguien. Gameplay andaluz, hombre, compañero. Compañero, ¿cuánto tiempo sin ver tu culito moreno? Míralo. Él tiene mucho. Tú tienes un hacha normal y yo, puta. Él va mejor que yo, Él habrá empezado antes, ¿no? Es para hacer planks. Vale, es poniendo la mano. Su madre. Vale, y ahora se me han pillado las cosas que puedo craftear con esto, ¿no? Claro. Vale, pues mira, me voy a hacer. Esto lo meto aquí, por ejemplo. Ah, vale, esto lo necesito para hacer el crafteo, ¿no? Me ha dado movidas, Me ha dado movidas. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ver las herramientas que tengo. A ver, aquí están. Hacha, flint, axe. Pero me puedo hacer ya una de piedra, tío. O sea, quiero decir, vamos a ver si puedo hacerme este de aquí. O sea, son dos palitos. No hay. Son dos palitos. Dos de flint. Aquí, aquí. Y otro aquí. Oye, esto es muy entretenido hacer, Y ahora la piedra de mierda. Creo que no lo estoy haciendo bien. Vivi, ¿qué tal? Bienvenido al directo. 25 personas me están viendo. Muchísimas gracias por venir aquí. Está andaluz, Está todo el mundo aquí. Pon un chopping de madera en el suelo. Vale, ya está. Y esta es piedra. Pon el ojito y golpeas con la piedra mágica. Vale. O sea, con la piedra esta que tengo, ¿no? Vale. Tengo que colgarlo sí o sí desde el centro. Pero entonces es que no lo estoy haciendo bien, ¿o cómo? Espérate un momento. Sí, lo estoy haciendo bien, ¿no? Ah, creo que lo he puesto este mal, ¿no? Ah, no. Lo estoy poniendo bien. Yo creo que lo tengo bien crafteado, Algo me está fallando, tío. A ver, ¿quién me está siguiendo? Fabri, ¿qué tal? Bienvenido a esto. ¿Qué punto para ti solo eso? Esa mesa tiene una sola posición de frente. Que lo he puesto mal. O sea, coño. O sea que... Espérate un momento. Coño. O sea que solo puedo castear desde aquí. O sea, el casteo correcto sería este de aquí, ¿no? Kenner, bienvenido al directo. Estamos en el nuevo servidor de Fénix. Vale, estáis todos invitadísimos. El servidor es público, ¿vale? Entonces, si queréis entrar, seguís la instrucción de Discord o de Twitter de Fénix. Es súper fácil de entrar. ¡Ojo! Cuidado, Madre mía, soy buenísimo jugando. Madre mía, qué cosa más lenta. Venga, vámonos para abajo. Ok. Voy a picar algo de piedra, tío. A ver si ya va. Con tierra sí te deja, también. Te da fibra de esta. Vale. Vamos a ver. Este es el mejor pico de juego. Vale, con un poquito de piedra ya me vale. Y ya que estamos, podríamos explorar por aquí, ¿no? Vale.
Con esto supongo ya me podré hacer el horno y toda la movida, pero todo lo tienes que craftear así un poco a mano, porque es un poco pesadito, ¿no? Lo de craftearlo a mano. Manito hacerme todas las herramientas de piedra. El empezar esta sí está guay, ¿eh? Me gusta cómo se empieza, ¿eh? Vale. Ok. Me siento súper raro subiendo los bloques de forma automática, ¿eh? Vale, entonces, si hago así y pongo piedra, me puedo hacer un hacha normal, ¿no? A ver, lo mismo lo estoy haciendo mal. lo mismo lo estoy... Ahí está. ¿Yo hago así? ¿Se puede? No creo, ¿eh? No será tan bonito todo. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Sí se puede, tío. Oye, pues entonces... Vale. Sí se puede. O voy a hacerme un horno. Por favor, que no se tenga que craftear todo así, ¿eh? Esto está en el C7 al principio. Algo me dice que los hornos no se craftean así. Un momento, vamos a darle una vuelta a esto. Las herramientas del rompecabezas se arreglan con su mediante del inventario de la herramienta de piedra. El hype. Pon tab, así no spoileas quiénes andan por ahí. Necesitamos saber. Pues aquí lo tenéis. Está Auto, Omega, Fricarmi, Mordina. Rex está por ahí también. Está Gameplay Andaluz. De creador de contenido, momento y poca gente, ¿eh? O sea que... No sé dónde estoy, Blay. Estoy perdido. A ver un momento. Oh, podemos hacer una armadura de lobo y todo, ¿eh? Qué guay, tío. Vale, vamos a ver. Déjame pensar un momento. Horno. Necesito horno urgentemente. Vale, está el... Oh, tío, qué guay. Vale, estamos en la primera era y estamos en una era un poco primaria, ¿vale? Y evidentemente no podemos avanzar mucho. Mucho más de lo... ¿Sabes? No, tampoco podemos avanzar una locura. Entonces estamos como en la era de piedra, ¿no? Qué guay, por favor. Vale. Horno no se puede craftear, en serio, tío. Tiene que hacer una forma de craftear. Necesito cocinar comida. Necesito cocinar comida, por favor. A ver. Ritual altar, no me... Cuidado. A ver, horno. Voy a poner furnace. ¿Qué es esto? Stone grill. ¿What? Vale, es tres de piedra normales de estas. Se me está haciendo de noche y voy a morir, ¿eh? Bien. A ver, un momento. Quizás es con esto, ¿eh? Me lo voy a hacer. A ver, como... Necesito cocinarme la comida. Creo que esto es un troleo, ¿eh? No me vale piedra esta normal. Diorita. Andesita. No, me parece que cobblestone es piedra cocinada. Vete a cagar un rato, ¿no, hijo mío? Tío, ¿cómo cocino la piedra? No lo sé. Pero mira la página de progresos. Un momento, es verdad que había página de progresos. A ver. Stone Age. Vale, podemos hacernos todas las herramientas de piedra. Lanza. Oh, cuidado, ¿eh? Hay un montón de cosas, tío. Vale, esto es para cocinar. Vale. Pues mira, vamos a craftar, no sé, un pico bueno. Y ahora nos hacemos esto para cocinar, ¿vale? Porque si no me voy a morir. Vale. Nos hacemos el pico bueno ya para picar a muerte. Y nos hacemos un hornito de estos para cocinar. Comidita, que si no, estamos bien jodidos, ¿eh? A ver, el hornito para cocinar, ¿cómo era? Se llamaba Cook. A ver, por favor. ¿No? ¿What? ¿Esto? Ah, quizá todavía no he llegado, ¿no? Quizá todavía no he llegado, tío. Grindit. Bioma. Vale, usa las clay balls. Ah, es con clay, tío. Pero no me sale esto, este crafteo, ¿eh? No me sale. Vale, voy a recoger esto. Voy a ponerme ya las herramientas buenas. Vale. Esto ya lo puedo tirar a tomar por culo, ¿no? Esto aquí. Y esto aquí, como lo puedo reparar. Y esto que no se me... Vale. Vale, voy a por clay, ¿eh? Que está en el río. ¿Aquí hay clay? No hay clay, tío. F. El Ricardo, bienvenido al directo. ¿Qué tal, moreno? ¿Qué puntito para ti solo por eso? Ah, esta es una fogata. Expande la pantalla de logros.
A ver, se puede expandir. Voy a hacer una fogata ahora, ¿eh? ¿Cómo se expande? No sé cómo se expande. No lo sé. A ver, fogata. Vamos a hacernos una fogata, ¿eh? La fogata está aquí. Fogata, fogata, fogata. Aquí está. Fire pit. Ah, se hace súper fácil, ¿eh? Vale, ahora lo hacemos, ¿eh? Voy un momentito al río. Coloco aquí la mesa de crafteo esta tope loca. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Sado! Míralo. ¿Qué tal, moreno? Le pegamos un sustito, ¿no? Ya lo ha visto, ¿eh? Nos han pillado, ¿eh? Vale. La gente ya está avanzada ahí y acaba de abrir el server, ¿eh? Acaba de abrir hoy. Vale, mira, vamos a poner esto aquí. Apañado. Y vamos a hacernos el fire pit para iluminar un poquito. Por favor, gracias. Que tenía que subir encima para ver algo, ¿eh? Vale. Ponemos esto aquí y era piedra, ¿no? ¿Piedra? ¿Qué era? No, era madera. Palitos. Necesito palitos. Hostia, palitos. Ah, palitos era... Coño, no puedes castear palitos. Seguramente puedes castear palitos, ¿eh? Será... Podrás castear palitos y yo estoy aquí como en medio empanado. Me estoy rompiendo esta mierda. Vale. Podrás castearlos, ¿eh? Vale, palitos. Perfecto. Y nos ponemos algo para iluminar, tío, porque... Por favor, ¿eh? Perfecto. No me robaste la fogata, ¿eh, Rex? Que te estoy viendo. Vale. Vale, de puta madre. Y ahora la fogata, supongo que le tenemos que meter madera o carbón, ¿no? No, madera supone que ya tiene. Es que... Es madera. Oh, tío, pero no tiene animación... Ah, sí, tiene. Hostia, tiene animación de fuego, pero cuidado, ¿eh? No mucha. Si le meto más... No, pero no tiene más animación de fuego. Oye, tío, que hay ahí... Que sale ahí como un cuadradito. Me gustan los calvos. Y a mí me gustas tú, moreno. A que te gusta la calva. A ver. Puedes romper planks en el chopping. Planks. O sea, que si pongo esto aquí... Y me da esto. Vale, pero ¿para qué quiero hacerlo esto? Si lo pongo aquí... Y ya se rompe, ¿no? Míralo. ¿Para qué quiero? No, oye, qué poco dura, ¿no? Vaya timada. ¿Qué pasa? ¿Esto no sirve? Qué guay la slab, tío. Hostia, la slab esta de madera debería existir, de verdad, en Minecraft Vanilla, sinceramente. Pero bueno. Qué guay, tío. Vale, qué complicado. Hola, Sena, bienvenida. Es un servidor público, Sena, por si quieres pasarte un ratillo con nosotros. La foto es una mierda, pues bastante, ¿eh? ¿Estás cerca del spawn? Sí, estoy aquí atrás. Justo atrás de mí está el spawn, ¿eh? A ver. Vale, vamos a ver lo que hago aquí en los logros ahora, que me toca. A ver, hemos venido aquí a por un poquito de clay, ¿vale? Entonces vamos a pillar un poquito de clay. Quiero cocinar la comida lo antes posible, tío. No sé cómo cocinarla, ¿eh? No tengo ni puta idea. Muchas gracias por ese beat, Leithur. Bienvenido o bienvenida. Vale. Clay. A ver. Veamos. Clay. No parece que haya mucha... Espero que no hayan bichos agresivos por aquí abajo, ¿eh? ¿Esto es clay? ¿Esto qué mierda es? No sé lo que es esto blanco, ¿eh? Vale, clay ahí abajo, lo he visto. Vale, todo esto no es clay. Un momento. Me voy a morir, ¿verdad? Hay un zombie por ahí. En serio, tío. ¿Esto es clay? Esto es clay. ¿Confirmamos? ¿Es clay o no es clay? Esto es clay, vale. Tío, es que bajo el agua se ve como más blanquecina, ¿no? Es clay, vale. Os voy a vivificar unos cuantos. Y con esto ya me puedo hacer para cocinar, ¿eh? Ah, por favor. No, que me muero ahogado, tío. No quiero morir ahogado. Alguien ya se habrá muerto probablemente. Vale, vamos a picar un par más, ya que estamos aquí. Y apañado. Vale. Y creo que nos podemos hacer para cocinar, ¿eh? Vale, vamos. ¡Estupendo! Que si no, me muero de hambre. ¿Me puedes meter en el server todo el mundo? El servidor público. Salvador... Salvador, sí, ¿qué tal? Bienvenido directo.
A ver. Yo pues invierte, mira el agro, que la conoce todo el mundo. A ver. Servidor público, puede entrar todo Cristo puede entrar aquí. A ver, entonces, con esto de Clay. No vendrá el zombie, vale. Con esto de Clay puedo hacerme esto de aquí. Usa las bolas de Clay y slabs de cobblestone para castear Clean. Ya, pero me gustaría. Se llama Kill. Aquí está, coño, el crafteo. Ah, pues fácil, tío. Vale. Ponemos tres aquí. Ya. Con lo que me gusta a mí los crafteos automáticos, tío. Y hacerlo así, macho. A ver. Ahí está. Y ahora, uno aquí y esto para acá. Es que tampoco puedes mantenerlo pulsado porque lo recoge sin querer. Perfecto. Y ahora con esto lo pones aquí. Vale. Forever 5. Vale. Bloques de carbón. Vale. Quizás nos tengamos que ir a la mina, Vale, pero si yo le pongo madera, por ejemplo. ¡Oh! Vale, pero no puedo cocinar pollo, por ejemplo. ¿Qué quiero cocinar? Un pollito. No sé cómo hacerlo, No lo sé. Préndele fuego. Vale, necesito tener. Vale, pues entonces necesito tener. Con gravilla, ¿no? Que la tenemos aquí. Nos hacemos. Ah, pero no puedo hacerme un mechero ni nada. ¿Cómo hago fuego aquí, tío? No sé cómo hacer fuego. Buah. Espérate que ahora no sé cómo hacer fuego, claro, porque si no. No creo que sea con hierro, Un momento, A ver. Míralo aquí. A ver, ¿cómo hacemos fuego? Es simplemente con charcoal, pero claro, ¿cómo iniciamos el fuego? Con esto me da lo mismo, ¿no? Vale, no buckets. Cuidado, podemos crear fuego. Un fire stick en una mano. En un bloque para crear fuego. ¿Qué me estás contando, tío? A ver. Esto es, tío. Ah, se hacen con dos sticks, ¿vale? Con dos palos. Hostia, se me ha duplicado. Se me ha duplicado, No son palos en la fogata, es más GG. No sé cómo craftear aquí fuego, Ah, por favor. A ver. O sea, espérate un momento. ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! Ah, que es poniéndote un palo en cada mano. Hostia, tío. Hemos creado fuego así con dos palos. Vale, sí. Te pones uno en cada mano. Oye. Te pones uno en cada mano y ya está, ¿no? Oye. El logro te dio otro. Ah, amigo. Hazte el grip primero. Vale. ¿El grip para qué sirve? ¿Machos? Vale. Casi se ahoga un poquito. Está fallando un poquito de internet, Me vais a disculpar, machos. A ver, un momento. A ver. Voy a hacer otro stick. Voy a hacer el grill, que no sé cómo se hace, por cierto. A ver, me hago el grill. Que también lo necesito, parece. Y se hace con... Ya, pero para el grill no tengo, tío. No tengo diorita ni nada así, macho. Pero no sé si cavar aquí un poquito para abajo. No sé si cavar aquí un poquito. Esto déjalo por ahí, tío. Y encontrar algo de piedra esta pulida o algo, tío. Porque no sé cómo casteármelo, Porque necesito quemar piedra. ¿Y cómo quemo piedra?
Una vez que el kill está cocinado, si lo rompes, solo te da un ladrillo. Ah, amigo. O sea, que lo, donde lo pongas se queda ahí, ¿no? Si lo rompes, toma por culo. ¿Te vas a morir el primero? Coño, qué susto me ha dado Blay, por favor. Blay está aquí en el chat con nosotros también. Qué susto me ha dado, cabrón. Me está yendo muy mal internet, mil disculpas, tío. Te pillé. Qué susto me has dado, puto. A ver. Entonces, esto lo pongo aquí y le meto fuego, ¿no? Básicamente, ese es el resumen. Yo le meto fuego, ¿eh? Blay, cuidado. ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Loco, loco, el agua! Hostia, tardas en parar, ¿eh? Oye, esto es una timada, ¿eh? ¿Cómo lo cocino esto? Se me va. ¡Qué casualidad! Podía haber salido en cualquier dirección, ¿eh? Cuando yo rompo un ítem, puede salir en cualquier dirección. Podía haber salido para mí, podía haber salido para cualquiera, pero ha decidido irse hacia el único sitio donde había fuego. Bien. Praga, aquí, ¿qué ha pasado? Ah, se le pone debajo. Ah, se le ponen palitos debajo. Y se les mete fuego, ¿no? ¿O cómo? Ah, le puedes poner hasta allá abajo, sí, todo, ¿eh? Ah, y dura más. Y dura más así, porque tiene como leña. ¿Seguro? Me voy a tener que comer los pollos así como vienen, ¿eh? Blue Sky, gracias, agradezco a todos por querer traer de nuevo a Fénix. Pues muchas gracias por el apoyo. Por cierto, puedes jugar con nosotros, Blue Sky. Y agradecérselo sobre todo a Auto, Auto Político, porque Auto es el que lo ha hecho todo, ¿vale? Me cogió y me dijo, Praxis, ven aquí, Moreno, ven para acá, que te vas a cagar. Y lo ha hecho, lo hace él todo siempre, ¿eh? Y se le ocurra muchísimo, tío. Dale las gracias a él porque es el que os ha ocurrido, ¿eh? Chapin, ¿qué tal? Sí, digo, ¿qué tal? Pues nada, yo estoy haciendo aquí directo todos los días, Chapin. O sea, estáis invitadísimos todos, ¿vale? Como siempre, a las 8 de radio español, ¿vale? Unas veces jugamos a otros juegos, a veces jugamos a Minecraft. Hoy pensaba hacer Reston, tío. Pero he visto que estaba el servidor ya abierto. He dicho, pues vamos, vamos. A ver, espérate. Este señor me está enseñando cosillas. Supone que es eso. Ah, puedes poner cosas encima. Pues mira, voy a comer el pollo crudo, tío. Yo lo siento mucho. Probablemente me voy a envenenar. España. Pero es lo que hay, ¿vale? ¿No puedo comerme la manzana? No puedo comerme la manzana, tío. Vale. Otra forma de hacer clear es de buscar de ahorita, reindo o andesita. Pues mira, me voy a mirar un poco. Uy, qué susto. Auto. Auto poético. Vale, está todo el mundo jodido aquí de vida, ¿eh? Oye, qué guay. La skin, la gente está poniendo skin de como si fuera. Ahí de la época, como si fuera, ¿sabes? Como los picapiedras. Y me hace mucha gracia, tío. A ver, espérate un momento. Me voy a coger mi mesa de crafteo, que se me olvidaba, que si no luego me va a costar craftearla. Voy a comer mi manzanita. Parece que le cuesta. Es que me está yendo un poquito mal internet, tío. Me jode muchísimo, tío, porque justo a esta hora, siempre, tío, no falla, se me va a la puta el internet, ¿eh? Y me jode un montón, ¿eh? Te voy a llevar mi mesa de crafteo, por favor, que es mía. Blay, no me robuste. Ah, se está crafteando, pues, espérate. No, a mí no. Toma. Es tuyo esto, ¿eh? Moreno. Vale. Ahí está. Y esto también es mío. Me lo llevo. Que lo he hecho yo. Digo, no se va a romper del todo, ¿verdad? Vale. Vámonos. He cogido algo, ¿verdad? No. Vale, vamos. Trolodita, efectivamente, Marimar. El chopping block pones la madera y le das con el hacha. O sea, este, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, pues me voy a mirar un poquito, tío. Aquí había un hueco que es bastante guay para minar. Y a ver si no me muero, tío, de aquí del susto al entrar, ¿eh? No quiero que me... Un esqueleto ahora mismo me mata, ¿eh? Fácil. Un esqueleto ahora mismo me mata fácil. Pero fácil, fácil, ¿eh? No sé si habrá que cambiar la generación de mundo, tío. Pero normalmente, de ahorita y tal, se suele encontrar con bastante facilidad.
Esto es rojo de mierda, tío. Espero, por favor, que se haya repartido la mobcap y no haya tanta agresividad. Yo, si hay aquí un esqueleto, me muero, ¿eh? ¿Qué es este bloque, tío? ¡Hostia! Alite Rock Sal. ¡Es sal! Vale, aquí tengo... Madre mía, han puesto una utilidad a este bloque que no sirve para nada. Minecraft, me dejas flipando. A ver. No busques ores, no se generan. Vale, de momento no puedes acceder al hierro porque estamos como en la área de piedra, ¿no? Porque todo el mundo está con el porno por no tener dinero. ¿What? ¿Sena? Sena comenta poco, pero cuando comenta, comenta fuerte. A ver, venga, vamos a salir de aquí. A ver cómo salgo yo ahora, ¿eh? Que eso es otra. Vale, perfecto. ¿Parkour? Se viene parkour, gente. Se viene parkour, ¿eh? Espérate, hazme caso. Soy malísimo. A ver. Este es el puto bloque, tío. Vale, ya estoy fuera. Míralo, estoy aquí. Habrá sitio para meterse. ¿Qué es esto? Blaze ha muerto. Y hay un millo y todo sale en forma de fantasma. Oye, qué guay, ¿no? Sale en forma de fantasma, tío, qué guay. Pobrecillo, tío. Vale. Qué guay. A ver. Es que estoy dando a un knob de Minecraft. Pero, tío, ayúdame. Es a mí a quien te refieres, ¿verdad? Vale. Y ahora podemos hacernos, ahora sí que sí, el grill este tope loco. Vale. Pues nos ponemos esto aquí. Nos ponemos la piedra, que por cierto me faltan piedras. Dámela, por favor, gracias. Ahí está. Así, así y así. Perfecto. Ponemos las tres. Me parece que me he equivocado, lo mismo. No sé si sois conscientes de ello. Sí. Efectivamente. Dame este. Y así. Vale. Perfecto, ya tengo el grill. ¿Y esto para qué sirve, tío? Hot grill. Vamos. Oh. ¿Esto es para cocinar la carne? Dime que sí, tío. Uno. ¿Y si le meto caña con madera? Vale. Espérate un momento, ¿eh? Que lo mismo con palitos de estos de fuego puedo, ¿eh? Momento, ¿eh? Vale, esto no. A ver, se puede... Que hay que hacer la prueba si se puede cocinar así, ¿eh? Me voy a quemar, ¿verdad? ¿Qué pasa, tío? No es así, ¿no? ¿Qué youtubers están en el server? Pues creador de contenido hay poquitos, ¿eh? Está DXOmega, está... Me parece que está Auto... Sí, Auto está. Y luego... Gameplay Andaluz, por ejemplo. Hay poquita gente de momento. A ver. No, no es a ti. Vale, tú eres un profesional. Sí, claro, profesional. Ya me estás viendo. Una cosa espectacular. A ver. A ver. No sé cómo... A ver. No sé cómo hacer... cómo funciona el grill exactamente, ¿eh? A ver. El grill está aquí. ¿Sal? Para meterle sabores, cuidado, ¿eh? Vale. Ah, es un upgrade para el este, ¿no? Un momento, me estoy columpiando, ¿eh? Es... Le ponemos esto... Aquí. Le ponemos el grill. Es un update, tío. ¿Qué pasa con el grill, tío? Oye. ¡Coño! Hostia, qué lag me está dando, ¿no? Ah, lo tengo que poner debajo, a lo mejor. No sé cómo lo tengo que poner, ¿eh? Me encanta el lag, tío, que llevo. Es acojonante. No sé dónde lo tengo que poner exactamente. O lo se pone encima. Mejor se pone encima, ¿eh? No lo sé, tío. A ver. Un momentito. Quizás así, así se cocinan de forma automática. No lo sé, ¿eh? What, se me duplican las cosas, tío. Míralo, tío.
Es por el lag que llevo, ¿eh? Vale, voy a poner esto aquí. No creo que funcione. Vamos a verlo, tío. ¿Se cocina? No creo, ¿eh? No creo que se cocine. Profesional de manquear, ahí está. Profesional es que no profesional. La R no la ha ganado. ¿Cómo que la R? ¿La R? A ver. No se cocina, ¿eh? Ni puta coña. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Dios, se apaga esto, pero, tío, ¿cómo se puede apagar tan rápido una fogata? No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a investigar un poquito, ¿eh? A ver, el de Handstone aquí. Vale. Nada. Vale, esto es para la sal. Hostia, ¿necesitas para curtir el este y todo sal? No puede ser, ¿eh? ¿En serio, tío? Buah, esto va a estar complicado pasar de era, ¿eh? Vale, para el que no lo sepa, la era va a durar como un par de meses, supongo. No sé cuánto va a durar exactamente. Eso ya lo decirá Auto. Y cuando pasemos de era habrá eventos y de todo. O sea, que no lo perdáis, ¿eh? Víctor, bienvenido al directo. Hola, Melina. Bienvenido al directo. Hola a todos. Estamos en el servidor Fénix público. O sea, que si queréis entrar, estáis invitadísimos, ¿eh? Guiadme, por favor, que soy un paquete, tío. A ver. ¿Cómo me odiáis, eh? Metís conmigo todo de fuerte. A ver, el gris en el suelo y una madera debajo de este con un huevo libre y le das con los palos de fuego. Gris en el suelo. O sea. Espérate, a ver si me aclaro. A ver. Grill aquí. Vale. Y una madera debajo de este con un huevo libre. O sea, le pongo la madera aquí. Y le doy cañita aquí, ¿no? Si pongo las dos papas, se cocinarán y todo, supongo. Dos papas. Le pongo un poco de sal, tío. Pero, tío. Tío, solo pueden estar dos patatas, tío. Oye, devuélveme mis putos ítems, ¿no? Quizá. Tú piénsalo. Gracias. Vale. A ver, voy a probarme, tío, pero no sé si esto es como tú te refieres, ¿eh? ¿Será? No será posible. A ver. Yo sí que llevo delay, pues, porque me está fallando un montón el internet, ¿eh? Tengo un montón de delay porque me está fallando el internet, ¿eh? ¡Se ha cocinado! Dios mío, no me lo creo. No me lo puto creo, ¿eh? No me lo puto creo que se ha cocinado, tío. ¡Mamma mía! Vale. Pues menos mal, ¿eh? Porque me moría ya. ¡Hostia! Se quema. Vale. ¡Ay! Se rió, tío. Dame mis papas, por favor. Madre mía, mejor haber gastado las papas en esto, tío. Pero miren lo que hay, ¿eh? Por favor, ¿puede parar de extenderse el fuego? Hostia, tío, venga, ya podemos explorar un poquito. Pero antes de explorar, tío, voy a hacerme algo para defenderme. Y ese algo va a ser... puedo hacerme como un... Como si fuera una porra o algo así, ¿no? ¡Ay, Isaac! ¿Qué tal, vivo? ¿No tienes esto? 100 puntitos para ti, solo por eso. Me enciende la madera, ya lo he dicho. ¿Cuál es el IP? Lo tienes en Discord, el Discord de Fénix, compañero. O en Twitter, o en YouTube. Búscalo, compañero. Busca Fénix. A ver... Aquí está la... Vale, puedo hacerme de hueso, tío. ¿Tengo dos huesos? Tengo dos huesos. ¿Me hago la espada de hueso, tío? Hace 4 de daño. No. 4 corazones. Esto hace 3, tío. ¿Me hago la espada de hueso con dos cojones? Qué guay, tío. La espada de hueso mola, ¿eh? Pues mira, me voy a poner esto aquí. Por favor, me gustaría que funcionara. Gracias. Y los dos huesitos los pongo aquí. Vale, ahora me va bien, menos mal. Bone sharp. Vale. Lo tengo que reventar contra uno de piedra, ¿no? Lo tengo que reventar contra uno de piedra. Vale, ahí está.
Flaked Bone y Bone Sharp. Ok, vale, vale, esto era lo que quería. Vale, perfecto. Perfecto, sumachos. Y ahora en teoría debería ir, ¿no? Vale, la parte de arriba de la espada tiene que estar afilada, ¿no? Vale. Pues tengo algo para defenderme, menos mal. Dámela. Ok. A ver cómo es rápido. ¡Coño! Yo, me está sacando de la espada, Blay, por favor, ¿eh? Ok, a ver cuánta durabilidad tiene. No, no espero que tenga mucha durabilidad de espada de hueso. Qué guay, tío. Pues nada, pues vamos a explorar un poquito. Vamos a recoger nuestras cositas. Que necesito explorar un poco. Voy a ver dónde me pongo la base. A ver qué tal. Quiero ver dónde me pongo la base, ¿eh? Vamos a explorar un poquito. Quizá me la ponga encima de una montaña. No me voy a ir muy lejos del spawn, ¿eh? No me voy a ir muy lejos. Voy a ver, ¿eh? Voy a ver si encuentro pollitos, los matamos o algo, algo de comida. Lo que sea me vale en este momento. He visto un pollo y vas a morir muy fuerte. Vale. Me habéis dicho que los caballos sueltan comida, o sea que de puta madre, ¿eh? Blay, compañero, como te me pongas en medio y cojas los ítems que estoy consiguiendo, te vas a llevar un espadazo. Ya te voy avisando, ¿eh? Escucho por ahí una araña y no me gusta. Por aquí una abeja. Por favor. Blay, compañero, te vas a llevar un espadazo. Yo voy avisándolo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por mí. No quiero saber nada. Vale. Vale, vámonos. Esta montaña me mola, tío. Está justo al lado del spawn, pero me gustaría ir en las cuatro direcciones para ver un poquito. A ver dónde coloco la base, ¿eh? Cuidado a las arañas. La araña tan... ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, por favor! ¡Oh! Zanahorias, qué rico. Parece que tiene durabilidad la espada, ¿eh? Estaba yo preocupado por la durabilidad de la espada de hueso, pero mira, ni tan mal, ¿eh? Con esto me voy a poder hacer una cama ya mismo, ¿eh? Sí, no, si es la que me deja, claro. Vale. Lo bueno es que tengo comidita, ¿eh? No voy a matar todos los bichos que vea por si alguien quiere empezar por aquí, tío, no, que no le vaya a joder tampoco demasiado. Vamos a subir para arriba, es lo que hay. Mejor me hago la casa aquí encima, ¿eh? Aunque encima de la montaña nunca me gusta hacerme una casa. ¿Sabéis por qué? Porque luego es un engorro estar subiendo y bajando, tío. Tendría que hacer un ascensor por donde sea. De agua, como, no sé, un ascensor que sea rápido y fácil de usar. Porque si no, luego te pone la cabeza loco subir y bajar, ¿eh? Y no me gusta. No me gusta. A ver. Ojalá me vendiera él. ¿Qué ha pasado, bicho? Sería genial que estuvieras en Elite Crash 2, me daría mucha ilusión. Jumpy B. No sé ahora mismo lo que es Elite Crash, creo. Pero si me invitan, supongo que va por invitación. O sea que si me invitan, tienen que ser ellos los que me inviten. O sea que. No lo sé, compañero. Como dice bicho, no depende de mí, ¿vale? Pero bueno, si tienen buen rollito y bola, ¿por qué no? Hostia, esto está puto alto. Hostia, ¿y esa plataforma? ¿La estáis viendo? ¿Ahí en medio? Vale, esto... Pf. A ver, está guay de sitio. Lo que pasa es que las nubes están chocando y cuando me haga la casa las nubes van a estar jodiéndome la marrana, ¿eh? Y no, tampoco me convence mucho eso. No me gusta, no me gusta. Vale, uy, un montón de lava allí, ¿eh? Lo mismo es una buena cosa para acercarse. Oye, me he hecho daño. Me he caído encima del agua, tío. ¿Cómo me he hecho daño? A mí me puedo explicar eso. He visto una vaca morena. ¿Qué es esto? ¿Son setas? ¿Son setas? Eran setas, ¿no? Se me va la pinza y esta espada bastante más lenta que una normal. Y pienso que va más rápido, pero no, ¿eh? Está el zombie dándome por culo. Vale. Hostia, ¿y Rex? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos loros ha pillado Rex en un momento? Pero tío, dame un poco. ¡Buah, chaval! ¡Esto está todo lleno de vacas! ¡Pero loco! Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, no le hago una mierda al creeper! ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Cuidado, cuidado! A ver. ¿Por qué no quitas las nubes? Porque las nubes me gustan en Minecraft. A no ser que me ponga... Mejor me pongo un texture pack para las nubes, también. No sé, ya veré.
Vale, con esto yo creo que ya tengo, ¿eh? Un poco de piel, de todo. Me voy a comer las frutitas estas, que no alimentan mucho, pero mira, algo hacen. Y voy a tirar lo que no me sirva, tío. Voy a tirar cositas. Voy a tirar esto para afuera. Y creo que no voy a tirar nada más, ¿eh? Oye, ¿pueden parar de haber creepers aquí en este mundo, por favor? ¿Cómo corren las vacas de esta forma, tío? Corren el triple que yo, ¿eh? Si se ponen a correr en línea recta. Por favor. ¡No! Por favor. Por favor. ¡Ay, qué susto me ha dado Auto, por favor! Me encanta la skin de Auto, ¿eh? Vale, no voy a matar más vaquitas, ¿eh? Para que el que venga... ¿Puedo comer las setas, tío? No puedo... Lo mismo si las cocino, sí, ¿no? Lo mismo si las cocino, sí las puedo comer, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? Qué olor más chulo, ¿no? Vale. Hostia, ese idioma mola muchísimo, el azul de ese idioma. No. ¡Tío! Ah, bueno. Vale. No he reventado las abejas, ¿eh? ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Vale, tengo que ponerme a cocinar ya las movidas, ¿eh? ¿Qué ha sonado? Suena una trompeta por ahí, ¿eh? ¿Ash? Oye, ¿qué es esa trompeta que suena? ¿La estoy escuchando? ¿Wiki? ¿Wiki? ¿Qué suena? ¡Ay, coño! ¡Coño! No. ¡Que me pega! ¡Pero, tío, que hay aquí en la habitación un puto esqueleto con una trompeta, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, soy un fantasma! ¡Ghost in Space! ¡Oye, tío! ¿Qué es esta movida? Tienes tiempo hasta volver, ¿eh? ¿Primera muerte desde brazo? No es la primera muerte de mía, ¿eh? Hostia, se me para, ¿eh? Me da muy largo. Es un esqueleto. Estaba en la casa de Auto, tío. Pero Auto, ilumina tu casa, hombre. O encierra al puto esqueleto con... Mamá. ¿No le puedo pegar? ¡Hijo puta! Ah, sí le puedo pegar. Pero, ¡hijo puta, me va a matar otra vez! Tira por ahí. Vale. Death Compass. Vamos por culo el Death Compass este. ¡Ay! ¿Qué me ha hecho el esqueleto? Me ha matado el esqueleto con una trompeta, tío. Es que... Me acabas de matar un esqueleto con una trompeta. Ya está. Yo ya no puedo. Lo que dice Doc. Me ha matado un esqueleto pegándome un trompetazo en la cara. Estela bonita, ¿qué tal, mi vida? Cuando acabes, quita el mod del Better for Life porque la vea mucho. No, si me va perfecto. Lo que me laguea es mi internet de mierda. Me va bien, me va bastante bien. El modpack. Lo que me laguea es mi internet, ¿vale? Hostia, ese bioma está rotísimo, ¿no? Hostia. Lo mismo me la hago allí, ¿eh? Voy a mirar todo un poquito, todo alrededor. Y en el siguiente episodio, pues plantamos el huevo donde sea, ¿no? ¡Hostia, qué guay, tío! ¡Ay! ¿Qué me ha hecho daño? ¡Ay, no! Empecemos con la mierda, por favor. Vale, hay mucha gente conectada, ¿eh? Vale. Así me gusta, su macho, así me gusta. A ver, cerquita esto, ¿qué hay más? Esto es Plains, ¿no? ¡Oh! Una aldea, ¿eh? Una aldea, tío. Me gustaría que la gente se hiciera un poquito las casitas un poco cerca y hagamos como un mini pueblo, como una ciudad un poquito que esté más comodidad, ¿no? Que no la gente que se vaya a tomar por culo y se haga una casa en 10.000, ¿vale? La cosa de 10.000 y no lo veamos en toda la serie, tío. Y no puede ser eso, ¿eh? ¡Oye! ¿Has puesto aquí plantas que me pinchan? ¿Cómo era así de mala persona? Soy malísimas personas todas, ¿eh? ¿Cómo has cocinado esto, tío? ¿Cómo lo has cocinado? Y esto es como para moler, ¿no? ¡63 de hueso! ¿Qué es esto, tío? Me estás mintiendo, 63... ¿Cómo has conseguido 63 bloques de hueso, tío?
¡Oye! Tenemos... ¡Uy, me ha dado! ¡Hostia! Me acabas de salvar la vida, tío. Emmet, gracias, tío, por darme patatas, macho. Te veo muy flaco. Bueno, muy flaco. Gracias, tío. Me voy a escribir. ¿Cómo tiene este señor 69, 63 bloques de hueso, tío? ¿Qué me ha tirado? No puedo coger mucha cosa más, ¿eh? Ya te voy avisando. A ver. No sé qué tirar, ¿eh? No sé qué es el flint. Lo voy a tirar un poquito para darme un poco de hueco. Qué guay, tío. Pues seguramente me haré la casa en ese bioma azul, ¿eh? Seguramente. Voy a verlo, ¿eh? Hay plantas carnívoras, tío. Estos son plantas carnívoras, tío. Su puta madre. A ver, si acerco al cerdo. Cerdo, ven para acá. Cerdo. Madre mía, ha salido todo perfecto. Gracias por participar en mi experimento macabro, señor cerdo. Ha sido maravilloso. ¿Te has comido la carne de cerdo, hija de puta? Se ha comido la carne de cerdo. Madre mía, haciendo experimentos macabros en Minecraft, maravilloso. El menenglin es un bioma bonito. Vale, el azul, ¿no? El azul chulo. Porque el bioma ese está brutal, ¿eh? Mejor nos hacemos la casa ahí, ¿eh? ¿Eso es un puto tiburón? ¿Son tiburones martillo? ¡Oye! Oye, ahora mismo tengo mucho miedo de meterme en el agua, ¿eh? ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Son puto enormes! ¡Hola! Y tienen bastante vida, ¿eh? Oye, como me peguen una hostia me van a matar, ¿verdad? ¡Hola! ¡Que no! ¡Que era broma! Era bromilla. Era bromilla. Era bromilla, mira. Vale. Oye, de repente me ha dado mucho miedo como entrar aquí en el. ¿Proteína o no por dentro, bro? Me ha dado de repente un miedo entrar en el agua. Pero tío. Mira, como te juro que un día me voy a morir por uno de estos cabrones, tío. Y me va a dar un puto infarto, tío. Yo tengo pánico a los tiburones, ¿eh? Le tengo pánico a los tiburones, tío. Estoy en río. No podéis entrar aquí, es agua dulce. A ver, estoy en casa. A ver, dame esto, por favor. Me gustaría. Vale. Me gustaría pillar el hueso, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Vale. Tengo mucho miedo. Soy Moby, ¿qué tal? ¿Vino directo? ¿Qué tal? Estamos aquí jugando con los tiburones, que son muy majos. Míralos. Sí que parecen hasta simpáticos y todo aquí, ¿eh? Quietecitos. Son tiburones martillo, ¿eh? Qué guay. Mira, está todo lleno el agua, lleno de cadáveres, tío. Todo lo que entra en el agua muere. Hostia, tú. Cuidado que muerde. Hostia, que se muerden. Madre mía, qué resinidad. Ese por el cerdo. Oye, ¿qué pasa? Estoy experimentando, tío. A ver, si yo empujo un cerdo. A ver, si el cerdo es empujado por mí hacia una planta carnívora, ¿de quién es culpa de que se muera el cerdo? ¿De mí que lo empujo o de la planta carnívora que se lo come? Pensadlo. Oh, cuidado. Que hay plantas carnívoras, ¿eh? Dale una vuelta. ¿Esta gente quién es? ¿Quién es? ¡Juan! ¡Juanex! Mira, aquí todo el mundo jugando. ¡Rogelio! ¡Rogelio, compañero! Rogelio está en el chat, ¿eh? También. No, al final se tratará y lo matarán, probablemente. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Que me he comido la carne de tiburón! Y me está envenenando. ¡Que me muero! ¡Oye, tío! ¡Qué fail! ¡Oye, tío! ¡Que me he comido la carne de tiburón cruda sin quererlo, tío! ¡Cago en la puta! Esto pasa de verdad, me parece que la carne. Cuidado, pero por favor, Me parece que la carne de tiburón de normal, ¿vale? También es venenosa. ¿Podría parar de morirme hoy? Gracias. A ver. Por ahí hay setas, cerdos, nada. Ok. Nada, no hay nada por ahí. Voy a intentar regenerarme, tío. Por favor, si es posible. Gracias. Estaba haciendo un poquito de internet, ¿eh? A ver, si al final se. Del cerdo por no quitarse. ¿Has visto cómo no tengo la culpa de que el cerdo se muera? Si es que, por fin alguien que me entiende. Esto, tío, esto se ha generado de una forma chulísima, tío. Esto para hacerse una pedazo de base, escúchame. Haces por aquí, mira, mira.
Yo dejo la idea, yo no lo voy a hacer porque básicamente pues no tengo la capacidad de decorar porque soy un paquete, ¿vale? Haces aquí como unas plataformas como por encima del agua, así como si estuvieran flotando, y haces por aquí una casa flotante de puta madre debajo, con sus barquitos y todo, ¿eh? Qué guay, tío. O justo aquí en medio que salga como un barco así encallado, tío, algo así, no sé, tío. Sería muy guay, ¿eh? Como que hubiera ahí, como si hubiera chocado y hubiera naufragado, tío, y esa sería la base, no sé. Yo como no sé decorar, pues me como una mierda, pero para el que sepa, pues no estaría mal. Vale, pues esta parte pues parece que es igual. Patata. ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Las slabs. Las patatas para plantarlas, ¿vale? A ver, esta parte del idioma está guay, tío, porque es bastante planito y está guay para hacerse la casa, ¿vale? Porque es fácil. Pero me quedo con el bioma azul, yo creo. Vamos para el bioma azul, tío. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo es. Y me decido, Vámonos para allá. Vale. Por menos que me ha dado las patatas. Si no, estaría bastante muerto ahora mismo, O sea, como está súper guay. Que se quiere hacer ahí la base. Está de puta madre, Sácate un monito para ir a un lugar aleatorio. Vale. Y eso que son martillos. Imagínate que si fuera un tiburón blanco. Joder, tío. No me acojonéis, Por favor. ¿Monolito? No. No sé cómo ir a un lugar aleatorio. De todas formas, tampoco quiero, Bueno, vamos a acercar el bioma a este tope loco. A ver lo que hay. A ver, ¿crees que tenga que cruzar un mar o un río? Me voy a acojonar, Joder, por favor. A ver, vamos a echar un vistacillo antes de meternos al agua, Que no quiero sorpresas, tío. Y además los árboles parece que que tienen luz, Esto está chulísimo, Algunos árboles que tienen como luz, ¿no? Dentro. Son ese tipo de árboles. Hay dos tipos de árboles de roble normal. Y esos que parece que tienen como una luz. ¿Sabéis? Súper loquísimo, tío. Como las plantas estas nuevas que han inventado que tienen luz propia. Aunque duran poquito. Y es como una versión de prueba y son bastante caras y no renta como para iluminar tu casa, lo mismo no te va a dar, pero existen. O sea que si no sabéis, siempre se aprende algo nuevo. Voy a subir a ver lo que hay arriba, a ver cómo está arriba la cosa, A ver cómo está arriba la cosa. Esto de no tener que saltar, tío, no me acostumbro, Vale, pollitos, mira los árboles que chulos, por favor, Qué chulos los árboles, tío. Bueno, pues la gente seguramente... Uf, cuidado la araña, La gente será aquí un spawn de puta madre y será, supongo, público. No sé realmente cómo lo van a hacer. Si será público el spawn, si serán ahí tiendecitas... No lo sé qué planes tienen, De todas formas, es el inicio. Todavía tampoco hace falta pensar en todo eso, ¿no? Gracias por ser... De Naru, me está haciendo una raid, tío. Muchas gracias por esa pieza de raid y por las 4 personitas que vienen contigo. ¿Qué tal ha ido el directo? Su macho. ¿Ha ido bien o qué? El Valorant, qué vicio le tienes al Valorant. Es un bandido. Bienvenido, tío. Vale. Es un lugar hermoso. Haz tu casa ya que Prasi no la quiere. Joder, pues John, a ver, si supiera decorar, la aprovecharía esa zona y haría una base súper chula. Pero sé que la voy a coger yo, tío, la zona. Y voy a cagarla muy fuerte, tío. No sé decorar, ¿vale? Entonces, prefiero que esa zona que está chula la coja alguien que la aproveche, que esté guay, que sepa decorar bien. No yo. Y la haga bien, tío. Pues yo me la haré aquí arriba, ¿vale? Está cerquita del spawn, no está mal. Sí, me la haré aquí arriba, ¿eh? Aquí planto el huevo. Apañado. Ya lo he decidido. La cosa es, ¿cómo se protege la zona? Me gustaría también saber cómo se protege la zona, Totemic, staff. Hay un montón de cosas, Qué guay, tío. La flauta de Pan. ¿What? Irresistible para animales y aldeanos. F. Todo el mundo dice F. F, F, ¿por qué? ¿F? Oh, no. Alguien está muerto. Rex ha muerto, vale. Digo, a lo mejor F es para proteger tu zona y yo apretando F, a ver lo que pasa. Vale, se pueden hacer totems. Súper chulo, se puede hacer un montón de cositas, Se puede hacer un montón de cositas. Supongo que proteger la zona, no sé cómo se hace.
Ya le preguntaré al auto, ¿eh? Pero se puede proteger la zona. O simplemente no creo que haga falta protegerla. Simplemente yo creo que podrás construir y no se te podrá quitar las cosas que has construido. No lo sé. No sé cómo funciona, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 ¡Oye! ¡Hostia puta! ¿Qué es esa cosa? ¡Joder! ¡Coño de la madre! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto, tío? ¡Mira! No, 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 que vuelan, que vuelan, que vuelan, que creo que vuelan, ¿eh? A ver. ¡Ah, por favor! Oye, ¿qué es eso? No entres, claro, pero quiero ver lo que son, tío. ¿Pueden volar? Pregunta. Parece que no, ¿eh? Oye, no quiero vivir al lado de esto, ¿eh? Oye, tío, pero mira, es enorme, ¿eh? ¿Qué? Me acojono vivo, ¿eh? Oye, parece que tiene dos cabezas y de todo, ¿eh? Con tentáculos. ¡Qué asco, tío! Madre mía. Es un spawner de bichos tochos. A ver, si voy rápido y lo tapo, puedo triunfar. Pero parece que spawnea muy rápido el asunto, ¿eh? Entonces no sé, ¿eh? Uf. Hostia, los ruidos que hacen, tú. Estoy justo debajo del spawner de uno. Oye. A ver, si entras súper rápido y empiezas a tapar con bloques como un cabrón, los puedes encerrar. Pero pregunta, no sé si rompen bloques, no sé si atraviesan bloques, no sé si pueden atacarte a distancia, no sé nada del mob, ¿eh? Entonces sería bastante arriesgado hacerlo, probablemente sea una muerte asegurada por su aspecto. Como su aspecto sea igual que su capacidad de ataque o su agresividad, entonces estamos jodidos. ¡Ah, joder! Por favor. ¿Puede parar el mundo de joderme la vida? A ver, me voy a quedar quieto, ¿eh? Que yo con la mala suerte que tengo voy y me como una planta carnívora. Mira, vamos a... Son como yo, pero son evil, son malvados. A ver, vamos a parar ya por aquí, ¿eh? Stop. Parar. Vamos a parar. Yo creo que si nos juntamos todos del server, le metemos una paliza gitana a los bichos, ¿eh? Bueno, vamos a parar ya por aquí. Mira el bicho, tío, es que míralo. A ver si alguien cae en la trampa y viaja para acá. Me gustaría ver cómo se echó, cómo viene con un... Se ha despawneado, creo. Me gustaría ver cómo se pelea un tiburón y ese bicho, ¿eh? Probablemente mate al tiburón volando, pero bueno. Bueno, vamos a parar por aquí, gente. El primer episodio yo creo que está bien, ¿eh? Sin morir, ¿eh? Porque he muerto una vez, ¿vale? Pero no vale. He muerto una vez, pero no vale, no cuenta. Y es imposible, vale. La cuestión me ha matado para sí. Me ha asomado y me ha acojonado muchísimo, ¿eh? Joder, el pánico. Vale, ¿a quién le hacemos una raid, chumachos? No lo sé, vamos a ver a quién le hacemos una raid, ¿eh? Parece que os ha gustado bastante la serie, tío. O sea, que me encanta que deis apoyo. Y así me animo mucho más a subir la gente. ¿A quién le hacemos una raid? Está Omega, está Armin. Le hacemos una raid a Armin, tío. Que también está jugando en el server, por si queréis seguir en el servidor vosotros. Ok. O nos apetece. Venga, vamos a hacer una raid Armin, tío. Me cago en la puta que parió. Vamos a hacer una raid Armin. Bueno, os dejo con Armin, que también está jugando el servidor, por si queréis saber un poquito más del servidor y uniros, que también es gratis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí. Chao a todos. Chao.